está grabando. Cassette 1, entrevista 1, Susana, mi hermana, para el documental Las Parejas Perfectas. Háblame del amor. Bueno, uno se enamora de ciertas cosas de la otra persona. De sus ojos, de sus manos, del tiempo que te dedican, de su romanticismo. Pero lo que más te gusta es la novedad. Las ñáñaras, como yo les digo. Es ese vacío en el estómago que te provoca tu pareja cuando estás a punto de verlo. ¿Y eso sientes por Carlos? Ay, no, no, claro que no. Aunque nada más de pensar en él me duele el estómago. Ya me tiene harta. Ve nada más la hora que es. Ahí viene. Buenas. Hola, mi amor. ¿Qué pasó, cuñada? Perdón, se me hizo un poco tarde. ¿4 horas es un poco tarde? Lo que pasa es que nos cayó un proyecto muy importante y me tuve que quedar a una junta. Todos los días les cae un proyecto importante. Estamos en crisis, Susana. Tengo que trabajar. Ay, la crisis. No se sabe en otra. Con tantos proyectos deberías de ser millonario. Bueno, ya estoy aquí, ¿no? ¿Por qué no empezamos? Pregunta, cuñada. ¿Qué piensas de la pareja? La pareja. A ver. Sí. Mario, ¿qué pasó? No puedo seguir así, ¿te das cuenta? Se acaban de ver en la oficina y ya le está hablando. Sí. Ajá. Sí. Todo tiene un límite, Carlos. Tocas más ese teléfono que a mí. No, eso no es cierto. No pongas eso en tu documental, Lola. Eso no es cierto. Ya, por favor. Sí, ingeniero, aquí estoy. Susana, estás loca, ese jefe. Dame mi teléfono. ¡No! Dámelo, ¿qué lo es? Le va a dar gripa al ingeniero. Susana, ya. Nola, apaga eso, esto es serio. Susana, ya. Si lo sacas, te juro que me divorcio. No, estás como loca. Está bien. Conste que te lo advertí. Susana. Sí, bueno. Lloré como nube, te di mi corazón envuelto para regalo con todo y pasión. Me desperté con tu ausencia, no me has llamado hoy. La cama está fría, le falta tu calor. No quiero andar por las ramas, tu cuerpo es mi sin razón. Te firmo lo que tú quieras, estoy que me muero, hazme el amor. La noche siento.
lunes vengo por ti, Carlitos, para llevarte al entrenamiento, ¿ok? Los sábados te llevo al foot. Y a ver si los martes nos vamos los tres al cine. Pero que el martes no tienes siempre tu junta de consejo. Bueno, entonces el jueves. ¿Y tu reunión con el sindicato? Entonces los viernes. ¿Y qué pasó con tu curso de inglés? Entonces mejor quedamos que nos vamos los lunes al cine, ya de fijo. ¿Y el entrenamiento? Oh, ¿cuál entrenamiento, Carlitos? Papá, con esto de la separación, ¿tú crees que te volvamos a ver algún día? ¿Por qué se separa la pareja? Me parece una pregunta muy tonta. Intentaré algunas respuestas inteligentes. En primer lugar, respondo desde mi propio ámbito, el ámbito psicoanalítico. A este gabinete llegan todos los días parejas que me vienen a platicar que han fracasado, que me vienen a platicar que no han logrado la felicidad. Y mi primera pregunta es siempre esta. ¿De veras querían la felicidad? Es muy, muy dudoso que esto se pueda dar en una cultura como la nuestra, tan sufridora, tan dispuesta siempre al castigo, a la flagelación. Nuestras dos raíces nos hablan de eso, de sufrimiento. El síndrome de Marga López nos llega por vía indígena y por vía española. Eso por una parte. Luego, ¿qué pasa con México que pensamos que sufrir es disciplina olímpica? Ya tendríamos muchas medallas de oro si de eso se tratara, pero no es así. Pero somos de vocación sufridora y sería uno de los factores que inciden en esta ruptura de las parejas. Pero pensemos también en una cuestión que ya rebasa mi ámbito profesional. Pensemos en la sociología. ¿Qué está pasando con la sociedad mexicana? Se está disgregando, se está separando. Hay un sistema que ya no resulta adecuado ni justo para toda una sociedad, para toda una manera de vivir. Ya no hay respuestas, hay puras interrogantes. Y en tercer término, hablemos del misterio. ¿Por qué se separan las parejas? No lo sé, es un misterio. Si lo supiera, no iría yo por mi quinto matrimonio. En la época de los mamuts, el hombre tenía una sexualidad indomable, ilimitada. Suertudas. A ver, un sinónimo de indomable. ¿No te parece guapísimo? Uy, ¿quién es tu sobrino? Ay, no seas tonta. Es un primo que tengo que está hecho un cuero. Está un poco chico, ¿no? Tiene 30 y tantos. Pero lo mejor de todo, todavía es soltero. ¿No tienes una más reciente? No, pero te aseguro que sigue igual de mono. ¿Y tú crees que a esta criatura le interese salir con una mujer, pues, de mi edad? Ay, no seas dramática. Después de todo, hoy en día, llegar a los 40 no es tan malo. 33. ¿33? Ay, mira, yo pensé que tenías más. No, no.
No es por eso. Lo que pasa es que últimamente tienes una carita. Y bueno, esos hijotes. Entonces, ¿qué? No sé. Déjame pensarlo, Melita. Ay, ¿pero qué le piensas, mujer? Si ya llevas más de un mes encerrada como una ostra. Es que, ¿qué tal que no le gustan mis pies? O no le choca que lea en la noche. Tú sabes perfectamente que yo no me duermo si no leo. ¿Y qué? ¿Cuándo vas a dejar de pensar que el hombre perfecto existe? Me muero de miedo. Pues no sé cómo aguantas. Yo ya estaría arañando las paredes. Pues casi. He tenido unos sueños que hasta me da pena contarte. ¿Y si los publican? Me corren del país. Bueno, ¿qué? Nada más dime sí o no. No sé. No creo. Se te va a echar a perder. Perdón. ¿Aquí me pueden dar más información sobre el mambo que está allá afuera? Júrame el alma por un beso, te amo. Róbame el deseo, la ansiedad. En tu corazón se reflejaba el dolor. ¿Y qué onda? ¿Ya les dijiste a tus papás? Es que no he podido. ¿Cómo que no has podido? No. No te atreves, Nora. Pues, ¿qué es? Yo les digo. No, cálmate. ¿Por qué? ¿De qué vamos a vivir, Jorge? Es tocada. ¡Vamos! Bueno, pues, Rodrigo y yo nos vamos a la Feria Internacional de Maquinaria Pesada en Atlanta. Mamá, papito, Jorge y yo queremos decirles algo importante. Jorge y yo tenemos unos amigos que se van a ir a vivir juntos. ¿De veras? Sí. ¿Quiénes son? Unos que no conoces. ¿Y tienen de qué vivir? Pues... cuando uno está enamorado, eso no importa. Bueno, creo que el problema es que no se puede con todo y con los estudios. ¿Y si uno de los dos trabaja? Bueno, ¿a qué se dedica el muchacho? Creo que es músico. ¿Músico? Músico. Qué romántico. Sí. Supongo que además trabajará de otra cosa. No les doy ni una semana. ¿Qué va a hacer Nora con ese mariachi? No es mariachi, es compositor. Además, lo bohemio tendrá que quitársele en algún momento. No sé, como que se traen algo entre manos. Los jóvenes de ahora son muy irresponsables. ¿Y nosotros qué? ¿Ya se te olvidó todo lo que hacíamos? ¿Cómo qué? El camper. ¿Ya se te olvidó? Cuando agarramos el camper de mi papá y nos fuimos al campo. Hicimos el amor como unos locos. Y luego llegaron unas vacas, empujaron el camper y casi nos vamos por el desfiladero. Éramos un par de fogosos. No queríamos más que hacer el amor todo el día. Pero por lo menos estábamos comprometidos. Había algo formal. ¿No quieres que revivamos viejos tiempos? ¿Con esta cara? Aún así te ves bellísima. Le propuse matrimonio el 23 de mayo de 1958. No podía parar de reírme y de temblar.
me sentí como un tonto. Era como... como en Technicolor, como de película de Gene Kelly. Es que toda la vida te preparan para ese gran momento y realmente te temía hacerlo mal. Por ejemplo, ¿qué debe hacer? ¿Hincarme sobre una o dos rodillas? ¿O tal vez contratar un trío? Tenía mil dudas y todas desaparecieron cuando me dijo que sí. Hay algo tan poderoso y tan maravilloso en el sí de la mujer que amas, que es muy difícil de explicar. Mario, buenos días. Carlos, hola. ¿Qué pasó? ¿Así es el cuello? No. Es que todavía no me acostumbro. ¿A qué? A mi vida de soltero. Eres un tipo raro, Carlos. Cualquiera en tu lugar estaría dando de brincos. Ah, por cierto, ya te asigné asistente. Yo pensé que estaban recortando personal, no contratando nuevo. Ya estaba con nosotros. Oye, es muy importante que el proyecto Playas Virgen salga lo antes posible. Es la única carta fuerte que tenemos. Buenos días, señor. Buenos días. Inge. Buenos días. Inge. ¿Vicky? Traje mi respirador de una vez, espero que no te moleste. No, para nada. Qué guapa es tu mujer. ¿Se quieren mucho? Llevamos casi 2 meses separados. En el amor hay un proceso de encantamiento mutuo. Cuando se rompe ese encanto, el amor se lastima, y se lastima casi siempre de modo definitivo. En Ana Karenina, ustedes recordarán, de pronto Ana Karenina decide detestar a su marido por orejón. ¿Qué ha pasado? ¿Le crecieron las orejas durante la vida matrimonial? No. Simplemente se rompió el encanto y lo vio orejón. Pues aquí, peleándome con el cilantro y el perejil, nunca sé cuál es cuál. Cilantro, perejil. Tú eres un experto. Es que no entiendo cómo dos cosas que se parecen tanto puedan ser tan diferentes. Bueno, ¿y qué haces aquí? ¿Tú qué crees? Pues sí, ¿verdad? ¿Qué pregunta tan tonta? ¿Qué? ¿Cómo estás? Yo bien, ¿tú? ¿Cómo estás? Bien. Muy, muy bien. Oye, Susan, ¿me llevas a Carlitos el sábado? Pero si quedamos que te ibas a pasar por él. Sí, ya lo sé, pero metí el coche al taller. ¿Por qué no lo metiste el lunes? Por favor, Susana. No, Carlos, siempre es lo mismo contigo. Nunca puedes cumplir con tus responsabilidades. Ay, ¿por eso me dejaste? No quiero tocar el asunto. Ah, no quiero tocar el asunto. No quieres tocar el asunto. Estoy desesperado, Susana. No puedo vivir sin ti. Me tienes como perro sin dueño. Yo también estoy sola, pero prefiero esto a lo de antes. Ándale. Con qué crema de cacahuate, ¿no? A mí nunca me comprabas crema de cacahuate, por más que te lo pedía. ¿Para quién es? Para Mariana. Es igualita que tú. ¿No vas a llevar chocolate para untar? No, a nadie le gusta. Entonces, ¿no? Ya te dije que nadie se lo come. Pues me llevas a Carlitos el sábado. Pues si no te lo llevo, no va al fut. Y el pobre se muere de ganas.
Gracias, Susan. De nada. ¿Qué marca es el chocolate? Nutella. Es buenísimo. Pues está bueno para los sándwiches de la escuela. Bueno, voy a seguir haciendo mi súper. Te descubrí. Nos vemos el sábado, ¿no? Día de abril que se quedó en mi corazón. No fue casual. Cilantro, perejil. Cilantro. Estaba escrito así. Bueno, a mí me parece que en una pareja lo que uno busca es complementarse. Como tu papá y yo. A él se le da mucho más el trato con los proveedores, por ejemplo. En cambio, a mí se me facilitan las relaciones públicas. Por lo tanto, a mí me corresponde, pues, atender al cliente, consentirlo, apapacharlo. Lo peor que me puede pasar es tener que oír a mi mamá hablar de su relación perfecta con mi papá en mi propia casa. Es que no puedo revisar esto en la mía porque ya me hizo que la grabara como 10 veces. Después de oír a mi mamá 5 minutos, me siento como retrasada mental por haberme separado. Yo también ya estoy harta de oír esto. ¿Qué haces? Un recetario. ¿Para qué? Para el inútil de Carlos. Ay, no, que ahora sí ya habían terminado. Pero si no le escribo las recetas, ¿qué van a comer mis pobres hijos los fines de semana? Porque si todavía lo quieres, no se lo dices. Ay, claro que no lo quiero. Yo misma lo corrí de la casa. A veces siento que tú y Carlos están hechos el uno para el otro. Eso no es cierto. Claro que sí. Estás loca. ¿Qué a poco estos son todos los planos topográficos? Casi. ¿Ah, sí? ¿Ya cenaste? No, no quiero nada, gracias. Oye, ¿tú sabes cuál es el cilantro y cuál el perejil? Claro que no. ¿Puedo usar tu teléfono? Sí, está en la recámara. Ahí al fondo, a la derecha. Tenemos que terminar esto temprano, ¿eh? Porque mañana tengo que llevar a mi hijo al fútbol. ¡Qué friega tener que trabajar horas extras, ¿no? Por eso me tomo mis licuados energéticos, para aguantar. Vicky, ¿estás bien? Estoy deshecha. Íbamos a casarnos. Y me dejó. Tengo muy mala suerte con los hombres. No me quise ir a vivir con él, yo solo me quería casar. Pues hiciste bien, Vicky. Uno tiene que defender lo que cree. Sí. Pues sí, creo que sí, ¿no? Entonces, ¿por qué me dejó? Pues, por güey. Eres muy bonita, eres una mujer muy guapa. Seguramente fue por la forma en que ronco. ¿A ti te molesta? ¿Qué? Cuando alguien ronca a tu lado en las noches. No. Es que yo ronco con un ritmito muy extraño. Tú no puedes roncar feo. Una vez ronqué Line Klein en Act Music. La pequeña serenata nocturna de Mozart. ¿Te la sabes roncando? No. Es mi favorita. A mí me gusta mucho. Es muy bonita. Se lo dices para consolar. No, de veras, creo que es una obra maestra.
de su mente. No sé por qué te dijo tu mujer, Es que yo sí ronco muy desafinado. ¿Traes todas tus cosas? Peine, cepillo de dientes, calzones. Mamá, ya no soy un bebé. Ay. Susi, yo te juro que esto no lo tenía planeado. No tienes que explicarme nada. Somos dos personas adultas y estamos separadas, ¿no? Pues sí, pero esto es un malentendido. Vámonos. Susana, por favor. ¡Susana! ¡Mamá! ¡Susana, por favor! ¡Susana! Y dile a esa mujer que no se asome por la ventana. Con esos pechos se va a ir de boca. Una mujer así se asome de ese modo por la ventana. A mí no me pareció tan peligrosa. Para una no es tan fácil acostarse a la primera. Yo nunca lo he hecho con un hombre en la primera cita. Bueno, casi nunca. Y es que una le pone mucho más que sexo. Una se enamora, se apasiona, quiere hacer de ese encuentro algo especial. Qué brutas, ¿no? ¿Y se van a casar? ¿Qué? Que si mi papá se va a casar con esa mujer. Ay, Mariana, ¿cómo crees? Tú lo corriste. Tú crees que yo tengo la culpa de todo, ¿verdad? ¡Mariana! Siento sola. Sí, te entiendo perfectamente. Quiero conocer a tu primo. ¿Tú crees que él quiera salir conmigo? Sí, claro que sí. ¿Mañana? ¿Qué busca el hombre? ¿Qué busca la mujer en el amor? Otra pregunta tonta a la que intentaré responder.
Digo que es una pregunta tonta porque está implicando muchos niveles. Estamos hablando de sexualidad, estamos hablando de genitalidad, estamos hablando de erotismo y estamos hablando de esta invención occidental que es el amor galante. El amor que, si bien está cursando en nuestra cultura desde el siglo XIII, es en el siglo XIX con el romanticismo donde adquiere su plenitud y su condición trágica. En este ámbito, la mujer espera el cortejo, espera los preparativos del amor. Luis XIV lo decía y él sabía de esto, que en el amor lo mejor eran los preparativos. Pero ¿qué pasa en estos momentos de la posmodernidad y de una sociedad en crisis? ¿Hay tiempo para el amor? ¿Hay tiempo para ese contratiempo que es el amor? Así lo llama Julio Cortázar. Las mujeres se hacen ese tiempo, los hombres cada vez se niegan más a ese tiempo del amor y por lo tanto se niegan el amor. Este país vive en una eyaculación precoz permanente, no puede ser, es el síndrome de San se acabó. Todo es rapidito, todo es importado desde el norte, ya no nada más fast food, ahora fast sex vamos a tener. ¿Qué es eso del quickie? El quickie es la negación del amor. Domingo tras domingo vemos en esta ciudad, en los hogares de clase media, la misma escena. La ceremonia del amor incumplida, el hombre que termina demasiado rápido, ¿por qué no decirlo así? Y quiere inmediatamente que Venus desaparezca, se disuelva en el aire y aparezca Sage. Háganme el favor, Sage, ¿qué es eso? ¡Qué barbaridad! Este cuate sí es la neta. No es cierto. Nosotros también queremos otras cosas. Ustedes aquí nunca voy a acabar de editar esto. Mira, esto te puede servir para tu documental. Es sobre las parejas, ¿no? ¿Almas gemelas? Sí, son de esos clubes para encontrar pareja. Igual y te sirve de algo. Gracias. Ahí se cuidan. Oye, Enrique, cuéntale a Susy lo que haces. Mi primo es psiquiatra. ¿De veras? Bueno, soy terapeuta. Qué interesante. ¿Tienes tu consultorio? Pues tenía, pero tuve que cerrarlo. Con eso de la crisis, la gente ya no tiene para pagar. Y ahora trabajo en una clínica para enfermos mentales. ¿Estás bien? Sí, sí, ya se me pasó. Melita, ven. ¿A dónde vas? ¿Un loquero? ¿Eso es lo que me querías presentar? Es terapeuta. No es lo mismo. Si no estoy loca. Está bien que he estado un poco rara, pero no estoy loca. No seas exagerada. Además, es un trabajo temporal. Ya verás, en cuanto pase la crisis, vuelve a abrir su consultorio. Yo creo que esto no va a funcionar. No seas tonta, Susy. Es un buen partido. Además, imagínate lo que este hombre debe saber de las mujeres. ¿Estás segura de que el trabajo es temporal? Uh-huh. Él mismo me lo dijo. ¿Así está bien? Bueno, yo pienso que la pareja es como la montaña rusa. Te subes, gritas, te emocionas y al final terminas vomitándote. Pero ahí vas otra vez. Algo en tu mirada era distinto. Es lo malo de vivir tanto tiempo juntos. Te vuelves como equipo para todo. Dejas de ser tú o él. Siempre los dos. Te sientes obligado a apoyar a tu pareja aunque esté diciendo puras estupideces, ¿no crees? Ya lo dijo Oscar Wilde. Las cadenas del matrimonio son pesadas. Por eso se necesitan dos para cargarlas. Bueno, pues... Algo terminó. Gracias por el aventón. Fue un placer. Susana, te he estado llamando como loco. Me siento muy culpable por lo del otro día. A ver si puedo llevar a Carlitos a algún lado en la semana, ¿no? Háblame.
Yo ya no estoy para estos enjuagues. Y tú me dijiste que querías cambiar de vida, ¿no? Pues sí, pero ya estoy saliendo con Enrique. Estoy segura de que se muere por mí. Aquí es. Buenas. Paso. Para saber dónde buscar a tu pareja, necesitas también saber qué tipo de persona quieres conocer. Por ejemplo, si lo que quieres es conocer a una persona que juegue boliche, vas a un boliche. Pero si lo que quieres es conocer a una persona atractiva, sensible, inteligente... Ahorita te ando, ¿eh? Bienvenidas, almas gemelas. Es su primera vez. Tenemos 4 planes. Está el directorio de solteros, que es ese. Luego está el buzón sentimental para que le envíen cartas. Las citas confidenciales para que usted conozca a alguien. Y luego las fiestas abiertas para todos. ¿Citas confidenciales? Sí. Mire, usted anexa a su solicitud una serie de fotos o un video y nosotros le hacemos la cita. Oiga, ¿y puedo grabarla? Bueno, es que es un documental para la escuela. ¡Una película! ¡Qué emoción! Bueno, déjeme, doy una manita de gato, ¿no? Mi nombre es José Luis Bello Monroy. Soy una persona muy alegre. Mis aficiones son el buceo y montar a caballo. Ando en busca de un alma solitaria como yo. Cuarentón, que mantenga. Alta, güera. Intrépida, atrevida. Lo que interesa son los sentimientos espirituales. Y de preferencia católica. Que sea divertido, no soporto a la gente aburrida. Que tenga mucha experiencia en el amor. Me gustan todos, la verdad. Si quieres llamarme, búscame en Almas Gemelas. Mira, este está guapísimo. ¿Estás loca? Este podría ser el hermano gemelo de Carlos. Sí, está idéntico. ¿Tú crees? Hay miles de socios como ese. O mucho más guapos, ¿eh? Además, nosotros organizamos las fiestas para que se conozcan. Y una vez al mes, nuestra computadora selecciona a la pareja del mes. La ideal para usted. Señorita. Señorita, señorita, por favor, señorita. A los socios nuestro es confidencial, ¿eh? Cuca. Sí, perdón. ¿Por qué no nos hace ella los videos? Ah, sí. Es que se fue el muchacho que nos los hacía. Mira, nos pagas una comisión y lo demás es tu negocio. ¿Dónde firmo? Este es de familia reptilia y no necesita del macho para sobrevivir. ¡Uy! ¡Pobrecitas! Tía, güey, es una especie en peligro de extinción. ¿Y todo eso lo aprendes en la escuela? Claro que no. ¿Cuándo has visto que en la escuela se aprenda algo interesante? Todos fueron maravillosos. Ay, eso sí, muy cumplidores. Tu tío, hasta que murió, seguía siendo un don Juan. A nosotros la crisis de la pareja nunca nos llegó. No sé. Creo que en aquella época éramos más... bueno... más ardientes y románticos. Buenas tardes. ¿En qué puedo servirle? La señorita Adela Huertas. Para servirle. Genaro Martínez, a sus órdenes. Me mandó el señor Rodrigo, soy el ebanista. Sí, pase, pase. Es increíble. Es una pieza única que data del siglo XVIII. Es más viejo que tú, tía abue. Pero por muchísimos años. Era de mi abuela. Estos muebles son de la época de la Revolución Francesa. ¿Y todo eso lo aprendí en la escuela? Lo aprendí con los años. Las antigüedades son mi pasatiempo favorito. Yo pensé que era su trabajo. En esta época de crisis, desde luego que sí. Yo soy abogado, pero hace algunos años que me jubilé. No creo que sean muchos.
¿Usted cree que pueda arreglarlo? ¿Será un honor para mí? Se toma un cafecito. Creo que el amor no tiene edades. Creo que el amor hace rugir sus sirenas en cualquier momento, como la que acabamos de escuchar. De otra manera, pues, ¿de qué estamos hablando? Nada más Romeo y Julieta tienen derecho al amor, y entonces los calvos nos vamos a quedar sin amor. Ese será nuestro triste destino. Todavía tenemos cuerpo, todavía tenemos derecho al amor, siempre y cuando entendamos que una cosa es lo bonito y otra cosa es la belleza. ¡Qué barbaridad! Son casi las 9. Me voy. ¿Cómo pasa el tiempo? Mañana empezamos el trabajo. ¿Cuánto me va a cobrar? Con disfrutar de su compañía me doy por muy bien pagado. ¿La puedo tutear? Oye, ¿tú crees que a Enrique le gusten las mujeres con senos estéticos? ¿Estás pensando en acostarte con él? Ay, claro que no. ¿Y el SIDA? Pues él debe traer sus condones, ¿no? Ay, mejor vete preparada. Toma. ¿Qué es esto de extra rubén? Ah, que están hechos pensando en la mujer. Ay, ¿se lo tengo que poner yo? Claro, sí, es parte del numerito. No, no, qué vergüenza. Me hizo tardísimo. ¿Y los niños? Están dormidos. ¿Y Susana? Se fue con un galán. ¿Cómo que con un galán? No sé. Con un amigo o algo así. ¿Un amigo o algo así? Un amigo o algo así. Soy el peor papá del mundo, ¿verdad? No. No, papá. Oye, ¿quién era la chava del otro día, eh? Una amiga. ¿Te vas a casar con ella? No, claro que no. Qué lástima. Porque está buenísimo, ¿eh? Ya ve. Y uno sabe perfectamente bien cuando le toma por primera vez la mano a una mujer si va a funcionar o no. Es muy sencillo, a mí me gusta que el dedo meñique quede por fuera. Y luego el resto de los dedos alineados. Mi anular junto a su anular, los dedos medios después, mi índice junto a su índice, y el dedo gordo sujetando el dorso de su mano, libre para acariciarse. Es automático, simplemente se siente bien. Cuando Susa y yo nos tomamos la mano por primera vez, yo supe que era la mujer para mí. No sé qué pasó. Deberías de meterte al club de solteros. Acabo de empezar a trabajar ahí y no sabes las cosas que hace la gente para divertirse. ¿Te inscribo? No, claro que no. Tengo que trabajar. ¿Y tu vida personal? No, no estoy para esos osos. Pero conoces otra gente y haces otras cosas. Ándale, anímate. Te invito. Manuel. El
Enrique. Manuel. Qué gusto. Mira, Susana. Manuel Gómez. Encantado. El mejor restaurador de México. Bueno, dije que invito, ¿verdad? ¿Me acompañan a la mesa? Sí. ¿Sí? ¿Vamos por una copa? Este es el mejor mojito que puedes tomar en México. No es como el que prepara Luis. Pero se defiende. Deberías ir a verlo. Pregunta mucho por ti. No. No puedo. Me queda poco tiempo. ¿Quién es Luis? Luis. Era mi pareja. Se está muriendo. Yo no puedo ir a verlo. No soporto verlo así. No es justo ni para él ni para mí. Es terrible estar solo. ¿Qué quieres que te diga? Sí, es terrible estar solo. Cita. Ay, Enrique. Ah, ¿se llama Enrique? Perfecto. ¿Estás segura? Sí, ¿por qué? Porque traes una cara. Ay, no encuentro los estúpidos curitas. Con un poco de algodón y alcohol está bien. ¡Ay, tampoco tengo! ¡Mi vida es un desastre! Bueno, ya. Mira, ya paró de sangrar. Se ven nuestras manos. Ya, no llores. Ya estoy bien. Sí, tú siempre estás bien. A ti nunca te falta nada. Y menos alguien que te cure las heridas. ¿Por qué no vas con la guarda oxigenada esa para que te cure? Susana es una compañera de trabajo. ¿Qué hacía una compañera de trabajo con chichis postizas encuerada en tu casa a las 11 de la mañana? No son postizas. ¿Cómo te atreves a defenderla? Bueno, no sé si son postizas, no me importa. Ahora no te importa. Bueno, tú fuiste quien propuso que nos separáramos, ¿no? Yo no sé por qué te molestas y tú también sales con otros hombres. ¿Cuáles hombres? ¿Qué quieres que te diga? ¿Que Enrique es homosexual? ¿Homosexual? Y una persona extraordinaria.
Lo siento, Socia, perdona. No, no necesito tu compasión. Yo también puedo rehacer mi vida como tú. Enrique no es el único hombre de este mundo, ni tú tampoco. ¡Y vete a reír de la tetona! Ya, perdóname, por favor, me cae que yo no sabía. ¡Vete al carajo! Susana, por... Está bien, ya me voy. Y lo único que alcanzo yo a percibir es la condición trágica del amor. De pronto una sociedad hace posible que las parejas se separen, valida el divorcio, se da una segunda oportunidad a los enamorados, y todo ello se da en un ámbito más amplio, en donde las rupturas son más graves y más estructurales y llegarían hasta un nivel arquetípico de una sociedad que de pronto también ha roto con el sistema que la gobernaba. Y en esas condiciones, en esa crisis general, se hace mucho más posible, hay un caldo de cultivo para que esta crisis individual florezca y se den estos abandonos, muchas veces precipitados. Nunca lo sabremos, porque cada historia de amor es una historia diferente. Lo que pasa es que no me late que me mantengas. Lo que pasa es que no quieres, es la verdad. Sí quiero, pero quiero juntar dinero. Además, ya conseguí trabajo. Claro que estoy empezando, pero... ¿Ves? Puros pretextos, Nora. ¿Sabes qué? Cuando uno de los dos ya no jala, se acaba el concierto. Ahí te ves. Jorge, espérate. Yo creo que la pareja perfecta no existe. Mira, este es el más pequeño de la familia. El martes cumple 2 años. ¡Qué lindo! Es un angelito. Dicen que se parece a mí. ¿Tú qué opinas? Es un rorro. ¿Quieres que veamos el ropero? ¿Tú crees que tenga remedio? En la vida todo merece otra oportunidad. Mira lo que me hiciste hacer. ¿Yo? Sí, claro que tú, con tus falditas. Perdóname, ¿no? No, si tú no tienes la culpa de estar tan... Mira, Becky. Yo sigo enamorado de mi mujer, pero... llevo casi 4 meses separado de ella. Y no soy de piedra, me tienes que ayudar. Está bien. Prometo bajarla a la Bastilla. Vine a traerte los libros que me prestaste. Ahorita bajo. Oye, ¿y a qué hora sales? ¿A dónde? ¿A qué hora terminas de trabajar? Ah, pues es que con tanto trabajo pendiente, ya ni sé. ¿Por qué? No, nomás. Es que quería decirte que... Thank you.
¿Me regresas mi pierna? Perdón. Es que me iba a caer. Digamos una obviedad. El cuerpo es el territorio del amor. Pero aquí habrá que definir el concepto cuerpo. Cuando yo digo cuerpo, me estoy refiriendo al gran escenario en donde se cumplen, sí, las humedades, las erecciones, las transformaciones endocrinológicas, la secreción de determinadas sustancias que van provocando la química del amor, pero no reduzcamos el amor a una mera química. Esta expresión yupi tan desagradable de hubo química entre tú y yo o entre el subsecretario y yo, pero ese ya sería otro asunto y otro tipo de amores. Volviendo a lo mío, el cuerpo es territorio, es escenario, es lugar, es el espacio, es el ámbito del amor. Ahí ocurren todas las transformaciones, entre ellas algunas de índole química, otras de índole eléctrica, pero todas ellas apuntan hacia la creación del milagro del encuentro, del amor. Los cuerpos que se encuentran, los cuerpos que se enlazan en sus ilusiones, en sus secreciones, pero también en sus sueños, en sus ilusiones, en sus proyectos de vida. Perfecto. Hasta pareces acapulqueña. Ah, no, pero este sombrero está muy feo. A ver, ¿dónde está? Bueno, vamos a apurarnos, ¿no? ¿El toque? ¿Final? Está bien, ¿no? No, a ver, tuerce la cadera hacia un lado. Levanta las piernas. A la izquierda un poco más y los dedos en punta. Mete la panza. Ahora finge darle un trago al cóctel. Trata de relajarte y de decir tus textos. ¿Se va a tomar? A mí me gustan los hombres responsables, cariñosos, que estén dispuestos a dar de sí mismos. Altos, delgados, eso sí. Me chocan las panzas y las lonjas. Que tengan una mirada profunda, sincera. No muy guapos. Ay, no. Yo conozco uno así. ¿Quién? Carlos. Carlos no tiene la mirada profunda que yo me estoy imaginando. Ay, pero qué poca imaginación tienes. ¿Por qué no pides un enano musculoso e irresponsable? Calvo, lleno de tatuajes. Ah, pero eso sí, con una sexualidad ilimitada. Melita, por favor, salte de cuadro. Híjole, qué chocante eres, ¿eh? Pues es que me siento mal. Estoy incómoda, no me puedo concentrar. ¿Dónde quedó el glamour del cine? Es que esto es un video, mi reina. Si todas mis clientes se van a poner como tú, estoy frita. Ya, siéntate. Voy a conocer a muchos hombres. Tendré aventuras de sexo y pasión. ¿Y mi primo qué? Ah, también. Pero eso es otra cosa. ¿Y tu pretendiente? ¿Quién? Ah, no te hagas, Francisco. Ay, ¿cómo crees? Es un niño. No puedo perder el tiempo. Imagínate, en el club hay 15,000 miembros. ¿Y vas a salir con todos? Si salí 12 años con el mismo idiota. ¡Hola! ¿Me estás espiando? No, Ana, lo que pasa es que no contestas mis llamadas. Necesito hablar contigo. ¿De qué? Puedes hacer lo que quieras y yo también. Estamos separados, ¿no? Lo del otro día fue un accidente. Sí, seguramente te atropelló. Quiero ver a mis hijos. ¿Y desde cuándo tienes tiempo de ver a tus hijos? Estoy haciendo un esfuerzo. ¿Por qué no lo hiciste antes? Susi, por favor. Los extraño mucho. De veras. Está bien. Pasa por ellos el viernes. Thank you.
Si me quieren, tienen que querer por mi talento. Además, no estoy tan gordo, ¿sí? Dime que me quieres, dime que es verdad, dime que no cabes. Te quiero. Sí. ¡Ya! Dime que es verdad, dime que no cabes. Te juro que casi no bebo. ¿Qué? ¿Estás insinuando que estoy borracho? Pinches viejas, todas son iguales. Dime que me quieres. Yo quiero que te vayas por el mundo. Yo quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te besen otros labios para que me compares hoy como siempre. Qué rica beta freudiana hay en esta letra de José Alfredo Jiménez, como en casi todas sus letras. Realmente podríamos hablar de México como un tenampa psicoanalítico. Ahí están siempre los machos, están manifestando esa desorganización espiritual que le sigue al abandono. La hembra o el macho, cada uno se separa y con o sin la venia del otro se va por el mundo y conoce mucha gente, y el abandonado siempre piensa que lo van a comparar y que saldrá victorioso de esa comparación. Desgraciadamente, no necesariamente es así. Pues aquí están los videos. Ay, mira. ¿Cómo te llamas? Nora Limón. ¿Me firmas aquí, por favor? Gracias. A ti. Qué bueno que te encuentro. ¿Tienes el proyecto? No, ya casi. ¿Ya comiste? No. ¿Por qué no lo vemos ahorita? Te invito a comer. No me gusta comer en restaurantes. Bueno, si quieres lo vemos más tarde. No voy a regresar. Te vas tan temprano. Voy a ver a mis hijos. ¿Están enfermos? No. Entonces, ¿qué pasa? Es que creo que la última vez que les dediqué un tiempo fue cuando Carlitos aprendió a patinar. ¿Ya ves? No eres tan mal padre. Mi mujer me reclama siempre lo mismo. Ahora se enojó porque no llegué a dormir, ¿tú crees? Me dijo que por ningún motivo me iba a hacer la cena para los franceses. ¿Para François y Jean-Luc? Estoy en un lío. No sabes cómo me insistieron. Quieren comer comida mexicana casera. Ya ves cómo son los franceses. Pues si quieres lo podemos hacer en mi casa. ¿Sabes cocinar? Si quieres puedo cocinar algo sencillo. Ya quedamos. ¿El viernes? Oye, ¿hace cuánto que Carlitos aprendió a patinar? ¡Ariana! ¡Carlitos, ya comieron! ¡Papá! ¡Hola! ¿Qué haces aquí? ¿Qué horas son? Las 5:30. Me encontraste de puro churro. Es que se me olvidó el cassette de Nintendo. Hoy me toca en casa de Humberto y tenemos torneo. ¿Tu hermana dónde está? ¿Quieres que le diga algo a mi mamá? Es que mi hermana no está. ¿Nada? Bueno. Oye, yo quería pasar la tarde con usted. La ruptura entre los padres produce en la familia mexicana fracturas gravísimas. Se trata de una estructura autoritaria o de una especie de muégano edípico que obviamente resulta gravemente deteriorado con esta ruptura. Nadie queda ileso. Los hijos se agarran a padrazos, los padres se agarran a hijazos y todos son víctimas y todos son verdugos y es verdaderamente una batalla campal. Mamá,
tu agenda. Puras citas con tus galanes. No tenemos lugar en tu vida. Ay, hija, por favor, no te pongas en ese plan. Ahorita de verdad no tengo tiempo. Nos vemos en la noche, ¿sí? ¿La pareja? ¿El trueno de mis papás? Desde que tronaron, no hay a quien pedirle permiso. Me siento... X. Nadie nos pregunta nuestra opinión. Como que nadie nos pela. Mamá, es la segunda vez que habla mi papá. Dice que tiene problemas en la cocina, para variar. Ya le dije que estás aquí, pero que no le quieres contestar. ¿Cómo se te ocurre? ¿No ves que me estoy arreglando? No puedo contestar ahorita, ya se me hizo tardísimo. Susa. Susa. Mira, mi estufa no tiene ventanita transparente como la nuestra. Digo, como la tuya. Y tampoco sirve el foco, entonces no puedo ver lo que está pasando allá adentro. Susa. Mira, lo abriría, pero me pusiste una nota en rojo aquí que dice... Espérame, te la leo. No abrir el horno hasta que el cocimiento se haya concluido. De hacerlo, el pollo podría resecarse. Tu receta sería un fiasco. ¿Qué hago, Susi? Por fa... ¡Carlitos, abre la puerta! Seguro es mi cita. Ya voy, ma. Hazlo pasar a la sala y ofrécele algo de tomar. ¿Me tengo que quedar aquí con él? ¡Solo unos minutos! ¡No me tardo! Ya lo oyó. Pásale. ¡Pásale! ¡Susana, auxilio! ¡Estoy acabado! ¡Se me quemó el pinche almendrado! Mi papá. Tuve que abrir el horno. Ah, ¿qué tal? Soy Susana Limón. Siéntate, ponte cómodo. Mira, yo nada más voy a contestar esta llamada que parece que es urgente y nos vamos, ¿sí? ¡Susana, auxilio! ¿Qué te pasa, Carlos? Puta, Susana, por fin te apiadas. No puedo creer que te valga madres, carajo. Tú crees que esta bronca es mía nada más, ¿no? Bueno, pues yo voy a perder mi trabajo, tú vas a perder la casa, los niños no van a tener para las colegiaturas y ahora sí, a ver cómo nos va a todos. Tienes que ayudarme. ¿Qué ofreces? Mira, te doy 2 más al mes. Bueno, prepárate unos quesitos y en 20 minutos estoy allá. Gracias, Susa. Ay, mira, me vas a tener que perdonar, pero acabo de hacer el negocio de mi vida. No me tardo, ¿eh? Carlos. ¿Qué tal? El ingeniero Carlos Rodríguez, el director de nuestro proyecto. ¿Qué tal? Adelante, bienvenidos. Qué guapa. Adelante. ¿Todo bien? Bien, 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 muy bien. Dando y dando. Al portador, no lo vayas a perder. Gracias. ¿A ti? Con esto se inicia una buena relación de negocios. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Vamos a vernos, ¿no? Vamos a hablar. Primera regla, no mezclar negocios con placer. Gracias, Susana.
agregado. Eros es más resistente y más persistente de lo que imaginamos, sobre todo aquí en el altiplano, donde no son muchas las opciones de diversión. Quizá por eso Sigmund Freud no previó esta muy mexicana ceremonia del recalentado. No, ya, por favor. No puedo más. No, no te pares, no te pares. ¿Cómo es posible que una mujer de tu edad solo aguante 3 vueltas? Nunca fue buena para el ejercicio. ¿Cómo piensas conseguir un galán decente si no estás en forma? Si este es el precio que tengo que pagar, prefiero ingresar a un convento. Tú no tienes el perfil para ser monja. Lo que a ti te falta es motivación. No sé qué me pasa. Nadie me interesa para entablar una relación. Qué fácil te das por vencida. Mira quién habla de darse por vencido. La persona que amas está pidiendo a gritos verte una vez más y tú no eres capaz de enfrentarte a tu miedo para ir a verlo. Porque lo mío es diferente. Tú quieres que sea diferente, pero es lo mismo. Si yo me doy por vencida, no pasa nada. Puedo volver a salir con hombres cuando yo quiera. Pero si Luis se muere antes de que tú le digas lo que sientes, la oportunidad se te fue para siempre. Termina. Después del estado de shock, comienza una etapa en donde el tiempo no corre. Se extrañan los rituales cotidianos y no se sabe qué hacer con los espacios vacíos. Entonces, surge una tristeza desesperante que nos envuelve. No hacemos más que llorar en la cama. Y no quedan más que los dulces recuerdos. La crisis es un fenómeno que afecta todos los niveles, conscientes e inconscientes, de nuestra realidad. ¿Qué es esto? Es mi tesis. ¿No que estudiabas antropología? Eso te dije solo para poder venir más seguido. He aquí los síntomas inequívocos de la crisis. Pérdida de seguridad, falta de concentración para comunicarse verbalmente, pérdida de los valores patrios, pérdida de la confianza en las instituciones gubernamentales, deportivas, administrativas o de cualquier índole. Instintos magnicidas o suicidas. No, no estoy acostumbrada. Ya nos acostumbramos. Las mujeres son un misterio, pero de algo sí estoy seguro, y es que las mujeres no son el sexo opuesto, son una especie totalmente distinta. Por eso no hay que molestarse tratando de entenderlas, hay que gozar esas diferencias, ¿no? Se acabó. No existen hombres perfectos. El hombre de mi vida llegará solo.
Ahora sí enloqueciste por completo. ¿Tú crees que va a llegar aquí frente a ti a decirte: hola, Susana, ¿cómo estás? Yo soy el hombre de tu vida. Pues a lo mejor no. Pero no estoy dispuesta a que mi vida gire alrededor de estar buscando romances, aventuras. No sé. Pues yo sigo pensando que el que no busca, no encuentra. No. Ya sé. Mejor te canto la rola, ¿va? Cúrame el alma con un beso de amor. Róbame el deseo de ansiedad. En tu corazón se reflejaba el dolor, sintiendo esta soledad. Y yo sin tu mirada ya no me queda nada. Buscando siempre un camino, pidiéndole al destino otra oportunidad. Córtale. Un break, córtale. Ven. Te extrañé. ¿Sí? Que no, señorita, ya le dije que yo no pertenezco a ningún club de solteros. ¿Nora Limón? Mire, ¿sabe qué, señorita? Creo que hay una equivocación, ¿eh? No, mejor, ¿sabe qué? Yo le llamo después porque ahora estoy muy ocupado. Sí, se lo prometo, yo le llamo. Ándele. Ay, Norita. Ahora sí, quedó como nuevo. El amor hace maravillas. ¿Lo dices en serio? Claro. No solo el ropero quedó como nuevo. Yo me siento como un muchacho cuando estoy contigo. Ya somos dos. La pareja del mes vale por una velada romántica en el Cisne. La pareja del mes vale una velada romántica en el Cisne. La pareja del mes vale por una velada romántica en el Cisne. Ay, mamá. Vale por una velada romántica en el Cisne. Dijiste que ya no ibas a salir con desconocidos. Bueno, es que no todos los días te ganas una cena gratis en el Cisne. Esta vez es diferente. Lo que menos me interesa es el fulano con el que voy a cenar. ¿Y entonces a qué vas? Es que en el Cisne hacen un perejil frito que me encanta. Tú nada más piensas en comer. Eso no es cierto. También pienso en ustedes.
podría sentar en otra sección del restaurante? No. Esa es la mesa que tenemos reservada para la pareja del club de solteros. ¿Cuál es la mesa? Esa que llega está allá. Exactamente donde está sentado el caballero del saco azul. Esto es un error. Y yo espero a otro hombre. ¿Cómo dijo? Yo no puedo cenar con ese hombre que está allí. Señorita, todavía no se lo presento. Ay, no, usted no me entiende. Ese hombre es mi marido. Ah, caray. Ese sí que es un problema. Siento mucho no poder ayudarla, señora. Pero esa es la única mesa que tenemos disponible. Y eso que hay crisis. Está bien. Pero no diga nada, por favor. ¿Esperas a alguien? Ah, Susana. ¿Qué haces aquí? Pues vine a cenar con una amiga, pero tal parece que me dejó plantada. ¿Y tú? Yo vine a cenar solo. Pero siéntate si quieres mientras llega tu amiga. En un momento llega el champán. Que tengan una noche inolvidable. ¿Nunca te gustó cenar en restaurantes? ¿Eh? No, bueno, lo que pasa es que estoy celebrando. ¿Y las flores? Me las dio Arismendi. ¡Qué detalle! No. Lo que pasa es que estamos celebrando que nos aceptaron el proyecto de Playas Atrevidas. ¿De veras? Sí. Qué bueno. Gracias a lo que tú cocinaste. No. Sí, sí, lo juro, les encantó. Por nuestro éxito. No puede ser. ¿Qué? Susana, tengo que decirte algo. Vine aquí para cenar con una mujer. Lo sabía. Esto tenía que ser un error. No, por favor, Susana, no te vayas. Susana, por favor, espérame. Me hicieron unas citas ciegas. Esta tetona, ¿verdad? ¿Algún problema? No, muchas gracias. Vamos a la mesa y te lo explico, por favor. Por favor, Susana. Nora me metió a un club de solteros. ¿Un club de solteros? ¡Ay, Carlos! Bueno, me dijo que tenía que rehacer mi vida como tú. ¿Igual que yo? Bueno, pues sí, quizá tenga razón. ¿Entonces tú ya encontraste a alguien? No. No. Qué bueno. Yo vine aquí con la esperanza de buscar a alguien y mira, te encontré a ti. Veo con gran placer que sus almas empiezan a compaginarse. Cortesía de la casa. ¿Tú también?
También me metieron. Todos dicen lo mismo. Permiso. No puedo creer que nos hayan escogido. Las computadoras no se equivocan, ¿no? Trajiste flores. Pues sí. Son para ti. Te pusiste la corbata que te regalé en nuestro último aniversario. Es la que más me gusta. Es la que mejor te queda. ¿Te puedo dar un beso? Te descubrí un día de abril que se quedó en mi corazón. No fue casual, estaba escrito así. Te vi venir, retrato fiel de la mujer que imaginé. Tu bien andar se dirigió hacia mí. Todo se resuelve en la cama. Nos acostamos, arreglamos las almohadas y los dos nos cubrimos con una misma cobija. La cobija es nuestra relación. Una acogedora cobija que en realidad cubre el hecho de que dos personas estamos allí adentro luchando por estar cómodos juntos. A veces me despierto y me doy cuenta que no tengo cobija. Entonces, jalo el pedacito que me queda libre y me acurruco junto a él. Es en ese momento cuando yo me doy cuenta de que abrazar a la mujer que cabe muy bien en tus brazos es lo mejor que te puede pasar. Para eso tienes que luchar contra todo lo que se ponga en el camino. Vale la pena. Por fin terminé. Me pregunta si es posible el reencuentro de los que alguna vez se amaron. Sí, sí es posible. No necesariamente deseable, pero sí es posible. Muchas parejas se reencuentran, a veces para bien, a veces para mal, y a veces por conveniencia o por necesidad. En nuestra actual sociedad tenemos muchas de estas parejas que por cuestiones meramente presupuestarias se reencuentran. Los que me interesan son los que se reencuentran para bien.
ellos tienen que considerar primero que los que se reencuentran ya no son los mismos, que ya fueron al infierno y ya están de regreso y tendrán que tramitar otra vez su amor. Tendrán que tomar en cuenta también que este reencuentro no tiene ninguna garantía de durabilidad. No es un final feliz, en el amor no hay finales felices. Será una tregua que durará lo que les dure la voluntad, la imaginación, el deseo. Y finalmente hay que tomar en cuenta que una sociedad como la nuestra, una sociedad en crisis, una sociedad devaluada, es el terreno menos propicio para que un amor dure. Es muy fácil que los seres se desencuentren. Te lloré como nube, te di mi corazón envuelto para regalo con todo y pasión. Me desperté con tu ausencia, no me has llamado hoy, la cama está fría, le quiero andar por las ramas, tu cuerpo es mi sin razón. Te firmo lo que tú quieras, estoy que me muero, hazme el amor. La noche. Deep.